Look at this, guys. Something told me to go for a walk tonight. I was going to go and see. I was going to go down that road. Look what I found. I heard screaming. Okay, I'm going to pick this up. This guy up, I'm going to bring him home. I don't get it. I looked everywhere for the mother. Right near this tree. Someone dumped her. This is awful. So I'm going to head back home. Look at this beautiful thing. Probably blind in it. Oh my God, I can't even see. Oh my God. How can people be so cruel to animals? Okay, so I brought the grey cat home. I've got the heater on here next to them. When I went back to the spot where I found the grey cat, that guy started crying. He wasn't crying when I first... He was nowhere to be seen. So I went back and back and back, waiting for the mother to come and get them. Tomorrow, a vet's coming. I tried to give them milk. It didn't work. They drank a little bit, they were crying, and now they're sleeping. They're so happy to be saved. But anyway, we'll see what happens. So sad how people will dump animals to die. I believe someone dumped them. I really do. It's pure evil what people are doing to animals. It's pure evil. Tengo una hija que se llama Dominica, quiere estudiar veterinaria, pero para estudiar veterinaria tiene que saber bien la medicina, la leche, las vacunas, el desparasitante de los bichos y tiene que saber muchas cosas más de todos los animales. No nada más es tener los animales y ya, hay que saber criarlos y hay que saber darles desde chiquitos hasta los grandes. Este chiquito tiene una semana de nacido. Como podemos observar, sus ojos aún no han sido abiertos. No los podemos abrir. Tenemos que inducir a la pipí, a la popó por un estimulante o un supositorio. Y la leche debe estar a 24 grados. Dos cucharadas en una mamila esterilizada. Sí. Ahí voy, ya, ahí está. Ok, ella también es su hermana. Ambas son hembras de una semana. Aún no abren sus ojos. Y pues las estamos cuidando. Esto debe ser... Pues la regla dice que esto debe ser cada 3 horas y así, pero no manches. Le vamos a dar una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Y en la madrugada, pues ya ni modos. La voy a dejar en una cajita con un poco de calorcito y pipí popó con un estimulante. Al ratito le voy a dar un video de cómo hacerlo de la manera adecuada. Y este es el canal, suscríbanse para más recomendaciones y pues aquí esta gatita está, aquí nos vamos a llevar un buen rato, tendríamos que poner el video en